La solución a los problemas de hoy sentarán las bases a los problemas del mañana. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Un placer y un gusto saludarle ya en este inicio de semana. Feliz, contento de estar ya en Abrazando la Vida. Construyó tu camino, abrazando la vida. Quédense con nosotros, hoy le damos los buenos días. Buenos días, Lick. ¿Cómo estás, Pato? Buenos días. Bien, excelente inicio de semana para todos los televidentes y radioescuchas. Empezando una semana más. Con todas las pilas, Pato. Sí, con toda la actitud, echándole ganas. Y bueno, ¿cómo les fue el fin de semana? Ojalá que muy bien. Y quédense con nosotros porque hoy tenemos un tema de mucho interés para ustedes y también de interés para sus niños. Así que muy pendientes. Por lo pronto, comuníquese con nosotros. Ya lo puede hacer a través del WhatsApp. Deje comentarios, preguntas, saludos, dedicaciones, lo que quiera. Si nos quiere platicar cómo le fue el fin de semana, también lo puede hacer. Ahí es el teléfono 878-1-22-22-22, de nueva cuenta 878-1-22-22-22. También estamos en vivo en nuestra transmisión en Facebook. Señoras y señores, facebook.com/programa Super Channel 12, ahí puede ver el programa, puede también dejar comentarios y recordarle que estamos en la radio. Dígale a su amigo, a su amigo, a su comadre, a su prima, a su hermano, oye, escúchalos por la radio, tú que puedes. A través de Recuerdo 96.7. Ahí nos escuchan y gracias a nuestros compañeros locutores por transmitir Abrazando la Vida. Seguimos con más, un tema hoy muy interesante, Lick. Así es, Pato, pues ya organizados para empezar esta semana con programas de interés para todos y en esta ocasión nos vamos a referir más a los niños, Pato. A los niños, ¿ok? A los niños, para aquellas mamás, tías, maestras, amigas, madrinas y todo que estén batallando con la conducta, vamos a ver acciones asertivas que ayudarán para el mal comportamiento de los niños. Ese es el tema del día de hoy, Pato. Pues qué ves? Padre, qué padre, me gusta porque al decir usted a niños que automáticamente digo, pues casi todos, sí. Casi todos tienen conductas ahí medias extrañas, medias raras, costumbres que adoptan, costumbres que ven, costumbres que vienen por naturaleza, entonces... Pues bueno, hoy definitivamente será un tema muy interesante en el cual podremos aprender nosotros como padres, ¿verdad? A poder ser asertivos ante nuestros hijos y cómo manejar la situación. Tiene mucho que ver la manera en cómo nos comunicamos, la manera Exacto. en cómo actuamos, la manera en la que estamos viviendo actualmente, si estamos pasando por alguna situación, si estamos muy felices, si estamos muy tristes. No sé si hemos escuchado por ahí que luego dicen cuando la mamá está de genio, cuidado, porque empezamos y recoge y levanta y así, entonces todos van, soldaditos, y se, ¿no? todos van y se esconden a sus recámaras. Tiene mucho que ver la actitud en la que estemos nosotros y como hemos dicho en repetidas ocasiones, Pato, la palabra convence, el testimonio arrasa. Así es. Pero, pues hay presiones, hay situaciones económicas, hay situaciones de familia, hay alegrías. Aquí no estamos hablando que todo sea desagradable. Hay cosas agradables y desagradables, pero cuando se está pasando por algo, pues a veces no damos esa importancia a los niños. Decimos, están pequeñitos, no pasa nada, no se dan cuenta. No sabe nada. No has escuchado, está dormido. Sí, no escucho. No, ya están dormidos. Podemos tener cualquier discusión, ya están dormidos. No es cierto, cuando están dormidos, los niños como quiera claro, están escuchando. Yo me he quedado impresionado como, al menos personalmente con mi hija, como tiene 5 años y como cualquier cosa que uno dice, independientemente, como dice usted, si está dormida o si ella está en otro cuarto, ¿verdad? Y se hace algún comentario, alguna cosa, de ratito o ella le dice a mamá o ella le dice a papá, oye, papá, ¿sabes qué? Es que hace ratito escuché esto, ¿está bien o está mal? Porque tú me has dicho que... Y dices, wow, ¿cómo los niños son esponjitas, ¿no? Ponen y hay que atención. Tener como padres cuidado, ¿no? En lo que se dice, cómo se actúa y en lo que se hace. Eso pasa también mucho con los maestros. También. Las maestras del horario normal de escuela, pero también esas clases extracurriculares de pintura, de piano, de híjole, a veces se enteran de muchísimas cosas. Es que en la casa pasó esto, es que papá hizo esto, es que mamá hizo lo otro. Los niños siempre están observando. Sí, sí. Y tienen un alma tan pura y tan noble, que es ahí la importancia de este programa, que es lo que queremos poder llegar hacia ustedes, para poder, con una experta de este tema, para poder llegar
a esos puntos que a lo mejor cambiando una palabra, una manera de pensar o simplemente sabiendo que si están dormidos podemos hablar y gritar, no es cierto, también dormidos el inconsciente está presente. No sé si has escuchado en algún momento que dicen cuando están dormidos, ve y diles, eres grande, eres hermoso, háblales al oído, eres un niño muy bueno, te quiero mucho, aquí estoy. ¿Qué hemos escuchado, Pato? Las personas que están ya al final de sus días, también en los cuidados paliativos, muchas veces te dice, te está escuchando. Claro. Háblale, despídete de él. Y muchas veces la persona está dormidita o está en coma y dicen que el oído, dicen, Pato, que es lo último, ¿verdad?, que muere. Así entonces, es. Los niños siempre están observando, siempre están escuchando, siempre quieren atención, siempre quieren amor, es inquietud, es el típico por qué, que cuando tenemos nosotros muchas cosas a veces nos desespera. Pero esa edad de los niños es bien importante porque si tú empiezas, si tú tienes ahorita niños chiquitos y dices, híjole, es que ya mis niños ya están grandes, ¿ya qué puedo hacer? Bueno, como quiera puedes seguir lo que no hiciste en la infancia, lo puedes hacer también. En la adolescencia no va a ser lo mismo, pero puedes observarlo, puedes verlo a los ojos, puedes hablar con él. Pero bueno, ahorita el tema de hoy es enfocado en los niños. Esos niños que son esponjitas y que si tú ahorita le dedicas el tiempo que ellos necesitan, la paciencia, Pato. El tiempo, porque paciencia. Es que a veces no tenemos paciencia y es normal, tienes que hacer muchas cosas y luego el niño está inquieto y no es que se esté portando mal, es que es lo normal en un niño chiquito. Ahora, también los niños solicitan bastante la atención, ¿eh? Sí, o sea, en ese tiempo, son demandantes. Independientemente que ellos tengan, ¿verdad?, a veces malamente la tablet o el celular o demás, o que estén viendo televisión, demandan tiempo con los papás. Así y eso es. Pues por una parte es bonito, ¿verdad?, porque quieren estar tus hijos con sus papás, es una buena señal, pero también a veces andamos corriéndole y andamos haciendo cosas y pendientes, y cuando los niños ya te dicen, oye, es que hoy no tuviste tiempo para mí, papá, ¿what? Te quedas así que... Claro, sí, que sí tengo tiempo, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Una cosa es la perspectiva que tenga el padre de familia, otra cosa es la perspectiva que tenga el niño. Así es. Es que sí estoy contigo, pero si estás en el celular, si estás en la tablet, si vas manejando, si vas contestando, si vas hablando con las otras personas. Ok, el niño debe también aprender a que si la mamá tiene una conversación, no debe de interrumpir. Así es. Que si la mamá está trabajando, debe de dejar. Pero ahí son los tips, los consejos que la experta que viene el día de hoy, que es la psicóloga Belinda Cárdenas Chacón, va a estar aquí con nosotros. Muy bien. Y nos va a dar esos consejos que nosotros necesitamos. Porque si damos el 100%, Pato, a nuestros niños, ellos van a ir creciendo mejor. Todas las etapas son importantes. Todas las etapas son importantes, son necesarias en nuestra vida. Si tú ahorita estás embarazada, van a ser tu bebé, tienes niños chiquitos, pon mucha atención en lo que vamos a decir ahorita, porque de la infancia también depende que luego venga una adolescencia exitosa, de la adolescencia exitosa que venga una adultez y ahí nos vamos. Pues cada ahí, una de las etapas es muy importante. Así es. Ahí es el tiempo, ¿no?, donde dicen también cuando estás embarazada, háblale, ¿no?, la sí, mamá. ¿También? Ese momento especial en que soba su barriguita y le está hablando al bebé, ¿no? Y que llega el papá también y le pone el oído ahí. ¿Música? También les pone musicoterapia, así es. Ahí ese es, ¿no?, un ejemplo hermoso. Qué bonito. Yo todavía de repente me acuesto y pongo las manos en el vientre y dije, no, ya, la bebé tiene 21 años, creo que no hay nada. Ya pero pasó, dice. Inconscientemente como sí, que te acuestas y de repente pones tus manos en tu vientre y cuando les hablabas empezaban, sobre todo cuando ya tenías más meses y empezaban así donde luego querían sacar el piecito. Donde se movían. Y es, ¿no?, muy bonito porque es esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No perder momentos importantes. Son momentos en los que si estamos conscientes, no sabemos como padres de familia cuánto tiempo vamos a estar con ellos. Así es. Y no me estoy poniendo dramática, Pati. No, pero es la realidad. Tú y yo, todo mundo, nos vamos a morir. Así y no es. Sabemos si hoy estamos y si mañana no. Y lo que tú le dejes de amor, de seguridad, fíjate, todos los niños y todos los seres humanos, pero ahorita estamos hablando de los niños, tienen claridad, claridad mental, tienen amor, tienen felicidad. Todo el ser humano, no nada más los niños. Pero el de los niños depende de nosotros que esa claridad mental, que ese amor, que esa paz que tienen ahorita, de nosotros depende no dañárselas a temprana edad.
porque todo eso lo tienen dentro de ellos. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiado ruido? ¿Qué pasa cuando no se refleja esa claridad? Vamos a preguntarle también a la psicóloga que viene el día de hoy, porque a veces los tenemos en una sobreactividad, Pato. Así no sé es. Si has escuchado que salen de la escuela, sí. Entonces van al baile, entonces van al piano, y llegan y bañate porque mañana sigues, entonces es muy bien, está muy bien que tengan muchas actividades, pero ¿cuánto ruido hay dentro de ellos que luego no les va a permitir tener esos momentos de tranquilidad? Es que es muy inquieto. Todo niño necesita momentos de tranquilidad, ya sea a la hora de la comida, una relajación antes de irse a dormir, que le cuentes un cuento, que platiques con él, un baño, que le hagan piojito. Sí, sí, sí. Y si tienes todo eso, los niños van a sacar mejor y van a pulir mejor ese amor. Esas energías que tiene de más. Me gusta que este ejemplo que da, porque sí es cierto, a veces no les ponemos atención a nuestros hijos y a veces les ponemos atención de más, pero en quererlos ocupar, porque realmente la energía, o sea, con una energía que ellos demuestran, dices, es que él es capaz o ella es capaz de muchas cosas, y qué bueno que lo demuestre y qué bueno que lo canalices, pero también esa energía, esa atención que necesita tu hijo, pues no se lo mandes a los maestros, ¿no? Como al de natación, al de piano. No digo que esté mal, lo pueden hacer, pero no lo sobre, ¿verdad? O sea, no le des tantas cosas, también dale el tiempo como padre, ¿no? La manera, Pato. Así es. En cómo les hablemos. Son muy sensibles. Bueno, cuando yo era niña se usaba la mirada matona. Ah, sí, con la pura mirada tienes. ¿Te tocó a ti? Sí, claro. Bueno, yo no pude hacerlo con mis hijos. Las cosas van, dije, ahora yo soy la mamá, ahora yo aviento la mirada matona. Y no, las cosas van cambiando. Sí, pero sí. Cómo le estoy hablando, cómo me estoy refiriendo a él, ya coge tus cosas, vámonos. No tiene tu edad. No hace las cosas tan ágil, como abrochárselos. Ya, yo te lo abrocho para irnos, entonces no le damos el tiempo de que lo abroche. Y a veces los mandamos tan acelerados a la escuela que pobres de las maestras, porque entonces cuando tienen esa rabia y ese coraje y ese enojo, vamos ahorita a preguntarle, ¿por qué gritan los niños? ¿Por qué gritan los niños a sus padres? ¿Por qué de repente avientan las cosas? Son violentos también. Porque es que me grita enfrente de la comadre, qué vergüenza. No me deja hablar. No me deja hablar, quiere que nada más esté con él. Pues porque traen, de cierta manera, la psicóloga Belinda Cárdenas Chacón, que ya está aquí con nosotros, pues nos va a dar todos esos consejos, el por qué. Pero puede ser también una rabia que haya interior. Porque que mamá y que papá de repente le griten, es que se lo merecía, sí, pero la manera en cómo hablas. ¿Tú has escuchado a gente gritar? Sí, claro. ¿Y qué sientes? Aunque no, pues, no te estén gritando a ti. No, pues feo. Siento más feo yo que el que le están gritando, yo creo. Entonces imagínate a un niño, le grito, o yo te digo algo y te lo digo de muy mala manera. El niño percibe, ¿no? El niño lo percibe. Pero yo te lo estoy diciendo a ti, Pato, no se lo estoy diciendo al niño. Así es. El niño lo percibe. Percibe tus lágrimas, percibe tu tristeza. Es que yo estoy muy bien. A los niños no los hacemos tontos. Así es, fíjese qué bueno que dice esto, esta palabra, porque ahorita comentaba algo sobre los maestros. Yo me quedo impresionado con las dinámicas en la escuela donde está mi hija. Llegó diciéndome la vez pasada, papi, ¿qué crees que pasó? Digo, ¿qué? Pues que mis compañeritos, la maestra, les hizo una dinámica. Y le digo, ¿qué dinámica? Pues que nos dijeran cada uno una situación difícil que hayan pasado en su casa con sus papás. Y mi hija me platicó al menos la historia de 3-4 amiguitos bien grave, o sea, de que los papás tenían violencia en casa, de que a otro niño no le ponía atención, de que otro, su abuelita le había pegado, que le había mordido. ¡Wow! Me quedé escuchando a mi hija y le dije, mija, ¿escuchaste todo eso? Sí. Y a todos nos tocó, papá. Entonces, ¿cuántos años tiene tu hija? 5. Y de 5 años te puede transmitir el mensaje que ella escuchó de los demás. Así es. Y tú dices, está chiquita, pero eso se les queda grabado. Y es lo que pasa, ¿no? Que en casa, ante nuestras actitudes, pues decimos, ay, ¿qué vas a ver si tienes 5 años? No pasa nada, pero en la escuela es el filtro, ¿no? Van las maestras, ven actitudes diferentes en los niños y dicen, algo está pasando. Entonces hacen este tipo de dinámicas y los niños platican todo lo que pasa en su casa. Entonces, wow, o sea, los maestros ya ponen atención y hablan con los padres, ¿no? A ver, señores, vengan para acá, ¿qué está pasando? Porque sus hijos tienen actitudes, como lo dijo usted, violentas, no ponen atención, gritan. Acabas de hacer un punto importante, Pato. Los maestros a veces luego le hablan a los papás, no es cierto.
Entonces hay que verlos también como parte de la formación. Claro. Papá, mamá, abuelos, hermanos, a veces los hermanos grandes también te van educando al chiquito, otras personas que yo quiero muchísimo en la vida de mis hijos y en mi vida, ¿verdad? Porque si es la vida de mis hijos, es también la mía. Claro. Esos coach, los coach del fútbol americano, las maestras de baile, la maestra de pintura, todo lo que te dicen esos maestros se les van quedando y son semillitas que entonces van creciendo con ellos y queremos que esa plantita vaya creciendo cada vez más bonita. Entonces en la adolescencia el tronquito se hace un poquito más fuerte, siguen saliendo otras ramitas y entonces para cuando llegues a la edad de la plenitud, con cosas agradables y desagradables vas a poder seleccionar todo lo que te dieron de bueno para poder con los obstáculos que te depara el futuro. Pues, y ese es el tema. Entonces, ¿qué acciones asertivas podemos tener para el mal comportamiento de nuestros hijos? Nosotros como padres, ellos, trabajar en equipo. Y la psicóloga Belinda Cárdenas Chacón ya está aquí con nosotros en el estudio. Créame usted, para continuar. Créame usted que me está escuchando y viendo, o que nos está escuchando y viendo, hasta nosotros vamos a estar bien interesados en escuchar a nuestra invitada el día de hoy, porque seguimos aprendiendo, ¿no? Usted nunca va a dejar de dar un buen consejo, de comportarse bien hasta sus hijos o hacia sus hijos, porque como dice, ese tronquito va creciendo, ¿no? Así hasta es. La plenitud. ¿Qué le deja de enseñanza? Ponga atención a esto. Por favor, no le cambie y quédese con nosotros en este programa. ¿Qué se llama? Construye tu camino. Abrazando la vida. Volvemos. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. El mejor precio de piedras negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido, confiable y sobre todo amable. En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible, sin filas y en gasolineras amplias. Contamos con 9 estaciones en piedras negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y Vialidad están alerta. Piedras Negras, somos todos. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Eterete! ¡Ya pasaron más de 5 minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! ¡Sí, cierto! ¡Sí, sí! ¡Ya le voy a cerrar! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Listo, pues ya estamos aquí con Belinda. Belinda, hola, buenos hola, días. ¿Cómo estás? Qué gusto volverte Igual. A tener aquí en el estudio. Gracias. Me encanta tu dinámica, tu forma, sobre gracias, todo gracias. Tu trabajo con los niños. Y pues es por eso que gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Y es por eso que la invitamos, para que nos dé entonces esos consejos de lo que estábamos hablando ahorita en la introducción. Pero lo que queremos es escuchar a Belinda y que nos des esos tips y esas situaciones en qué podemos mejorar. Pues vamos a comenzar con una frase del libro Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez. A lo mejor algunos de ustedes ya han leído ese libro. Los que no lo hayan leído, búsquenlo. Está en todos los portales de libros, ya sea online, audiolibro, o también físico, que a mí pues me gustan más los libros físicos. Igual, a mí también. A mí me gusta subrayarlos. Sí. De linda. No, a mí no me gusta subrayarlos. Luego dicen que soy no, muy, pero a mí me gustan las frases y lo que veo.
Ah, bueno, sí, las frases tal vez sí, pero me gusta ese libro porque habla de precisamente de acciones que nosotros podemos ir mejorando. Excelente. Y de cómo nosotros como padres a veces no nos damos cuenta de lo que le estamos inyectando al niño, de lo que el niño está viendo. De hecho, una de las frases es, tú eres el espejo de tu hijo, ¿qué quieres que vea? ¿Sí? Excelente. Esa frase de ¿qué quieres que vea? Es algo que va muy acompañado del tema del día de hoy, porque todas nuestras acciones, porque todas las cosas que nosotros ponemos sobre la mesa, incluso hasta las emociones más profundas que decimos, no se da cuenta, como decías, no se da cuenta que estoy triste, sí se da cuenta, no se da cuenta que estamos pasando por un mal momento. Sabes que los niños son tan inteligentes perceptivamente, emocionalmente, que están enseñándose a autorregularse y a regular sus conductas. Entonces, ellos están observando muchísimo de lo que tú eres, muchísimo de lo que papá es, sobre todo de sus dos pilares de emoción, que son sus raíces, que es papá y mamá, ¿sí? Hermanos, posiblemente también. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que la buena o mala conducta de un niño puede ser reflejo de lo que esté viviendo en casa. En ocasiones, y la verdad, muy, muy pocas ocasiones, el niño a veces refleja cosas que aprende fuera de casa. Pero sí, normalmente sí nos vamos a topar con esos ejemplos, que está mucho en casa de la abuelita y que ahí hay un tío a lo mejor que tiene una mala conducta, o que a lo mejor en la escuela hay alguien, un compañerito, un amigo que tiene unas conductas que a lo mejor no son las que yo he manejado en casa. Es importante. Sí. Los papás, los pilares. Sí, los pero pilares. También los hermanos. Sí. Y tengo una pregunta, Belinda. A veces le dan más responsabilidad al hermano mayor o ayúdame con tu hermano. Oh, y a sí. veces el hermano adopta el papel de que los hermanitos le hacen caso al hermano uh-huh. mayor y le dan una tarea muy pesada. ¿Qué opinas de eso? Que es totalmente disfuncional. Oh, excelente. El núcleo familiar, ya sea que esté o no esté uno de los padres, porque ahorita actualmente tenemos familias sí. donde no está o mamá o no está papá. Entonces, no porque no esté mamá o papá, la familia tiene que dejar de funcionar o los roles deben de dejar de funcionar. Una de las cosas que yo he mencionado anteriormente es que para que una familia funcione solo necesita tener bien definidos sus roles. Y obviamente cuando uno de los niños o cuando una de las niñas que son mayores, en este caso, toman el rol de mamá o toman el rol de papá, ya tenemos ahí una disfunción de roles. Este tipo de disfunción de roles automáticamente marca muchísimo a los otros hermanos o a ti como persona, porque pues te hiciste cargo de un hermanito y obviamente pues ahí comienza. Tienen consecuencias. Ahí comienza precisamente una disfunción de tu rol y de tu personalidad. De haber sido a lo mejor una niña alegre, divertida, amada, te conviertes en una niña frustrada o conviertes wow. o conviertes una mini mamá. Te conviertes en una mamá que en una niña triste, en una niña sombría y a lo mejor en un futuro hasta ni hijos quieres tener porque batallaste tanto con tus hermanos que te causaron malestar porque no es tu rol, porque no estás preparada ni física ni emocionalmente para criar unos niños. ¿Qué le pudieras decir a esas personas? Tienen que trabajar y uh-huh. si todos los miembros de la familia somos un equipo y somos ayuda, pues sí, pero ¿cómo le hago? Es que mi hija me está echando la mano porque tengo que trabajar. Pero dijiste ahorita una palabra clave, Belinda, rol. Rol. Entonces, si los roles no están bien definidos en la familia, uh-huh. ¿cómo podemos empezar, Belinda, para que cada quien tenga su rol y pueda ir encaminándose mejor la familia? Para que exista unos roles mucho más viables, tienes que obviamente tomar la iniciativa de hacer cambios, obviamente. No, pues si trabajas 12 horas o 10 horas, uh-huh. pues ¿cómo le vas a hacer para crear un cambio? Okay. A veces uno tiene que sacrificar tiempo por crear un ambiente un poco más estable en casa. Desgraciadamente yo sé que hay familias donde pues tiempo a lo mejor es lo que menos tienen o trabajan
8 o 10 horas al día, entonces, pues, ¿cuál tiempo haces? Sí. Pero algo que sí les voy a recomendar mucho a esas personas es que busquen una red de apoyo. Buscar una red de apoyo es, voy a hablar con la suegra, aunque yo no tenga comunicación con el papá, pero pues a lo mejor mi suegra o ex suegra puede ayudarme. Tengo que buscar al tío, tengo que buscar a una persona responsable que funcione en la sociedad. No voy a buscar al tío que tiene problemas de adicción, por ejemplo. Qué importante es una red de apoyo, pero estar consciente de a quién le voy a pedir apoyo, porque claro, a veces no es precisamente de la familia, a veces puede ser de una muy buena amiga o de una muy buena maestra. Sí, exacto. Entonces tú hablas con tu mejor amiga y le dices, oye, yo salgo a las 5 de la tarde, tú sales a las 2, ¿te parece si a lo mejor tu hijo y mi hijo van en la misma escuela? ¿Qué te parece si me ayudas y los dejas en tal lugar? Sí, pero sabes que esa persona es de confianza. Puedes negociar, sí, yo los llevo en la mañana tú en la tarde. Sí, es correcto, y me los llevas a casa de esta persona y hablé con esta persona es responsable. He tenido pacientes que me dicen, pues yo con la vecina, sí, mi vecina es muy buena mamá, hablé con ella, le estoy pues pagando, ¿verdad?, un dinerito extra, y pues obviamente los niños cuando llegan a la escuela lo que quieren es comer o cosas así, entonces pues les hacen la comida. Pero qué buenos. Fíjate cómo dentro de tu mismo vecindario, pero tienes que buscar una persona que realmente sea funcional, no nada más la vecina porque está en un lado tuyo y te dijo yo te los cuido. A ver, observa cómo vive tu vecina. ¿Quién es tu vecina? ¿Cuántos hijos tiene tu vecina? ¿Los hijos de tu vecina cómo son? Sí, sí. Porque luego acuérdate que suceden situaciones muy desagradables cuando encargamos a nuestros hijos. ¿A qué me estoy refiriendo? Y sí lo voy a tener que decir, a que precisamente ocurren tocamientos, a que precisamente ocurren situaciones de violencia o incluso ya una violación, tanto física como sexual, donde tu niño o tu niña se ve involucrada de una manera en la que pues tú no lo esperabas y obviamente confiaste o pensaste que la persona era alguien sano y resultó que no lo fue, y entonces la culpa te llega y entonces te sientes fatal como mamá. Y al final de cuentas, lo más importante también es, como te digo, es buscar a las personas más funcionales. Yo creo que la palabra funcional es clave en esto. Todos debemos de tratar de ser lo mejor funcionales y todos debemos de tratar de manejar nuestro rol. Si mi rol es el de mamá, yo también tengo que amar, pero también tengo que poner límites. Y si mi rol es de papá, también tengo que amar y también tengo que poner límites. Normalmente en casa hay una persona que dicen, tú los regañas y yo juego con ellos. No. Algo que me ha pasado mucho en relación a todo el proceso terapéutico que a veces llevo con niños es que la mamá ya se siente cansada o se siente saturada porque yo siempre los regaño, yo siempre les digo, yo siempre tengo que ser la que está ahí castigándolos, y tú llegas y bien divertido y te pones a jugar y entonces... Eres el bueno de la película. Él es el bueno, sí, el bueno y el malo, y tenemos que entender que esta situación funciona, pero no tan bien como ahorita. Lo que se recomienda es que ambos padres estemos enterados del proceso de conducta de nuestros hijos, que ambos padres pongamos límites, que ambos padres demos amor y que ambos padres abracemos y amemos. Me gusta mucho. Entonces, lo que estás es algo muy importante que ambos nos involucremos, un papá y una mamá involucrados en todos los aspectos académicos, emocionales, físicos, idas al doctor y torneos, todo lo que involucra la vida de un niño, o sea, es lo más funcional. Eso se oye excelente, pero en la realidad el papá trabaja en algunos casos más tiempo, está menos en casa. Todo lo que estás diciendo está increíble, y entonces estamos hablando de los roles. Y eso, regresando del corte,
quiero que nos ayudes con eso, para todas las mamás que llega el papá y que no tiene ese apoyo, que es el que juega, es el que se divierte, y entonces, ¿cómo le podemos hacer para esas actitudes, de qué manera no le afecten a ella en la educación de sus hijos? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Quédense con nosotros, y volviendo de cortes, seguimos aquí con este tema tan interesante en Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Volvemos. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! ¡Arranca el juego! Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! ¡Somos un gran equipo! Constellation Brands, la cervecera que hace. Yo me junté muy chica y a consecuencia de eso y de que mi pareja y yo nos drogábamos mucho juntos con Cristal, él me pegaba bastante y mi familia sufría, mi mamá, de verme así. Él me agredió de muerte, me apuñaló. Llegué a pegarle a mi mamá, a mi papá también. Fueron unas personas a buscarme a mi casa. Querían matarme debido a que yo robaba también. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Del 1 de junio al 15 de diciembre, paga tu recibo de agua a tiempo y obtén un folio electrónico para participar en las rifas mensuales donde podrás ganar increíbles premios, desde televisiones, vales de despensas y en diciembre, la rifa de un auto Fiat Mobi 2022. ¿Qué esperas? Paga tu recibo cada mes y gana. Revisa las bases en www.cimaspiedrasnegras.gob.mx. Permiso de Gobernación CEGOP 2022-010-1PSC08. Claro. Ya regresamos, señoras y señores, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en Abrazando la Vida. Recuerde, puede estar en contacto ya, puede mandar su mensaje de texto, WhatsApp al 878-122-2222. Estamos en vivo en la transmisión en Facebook y también a través de Recuerdo 96.7. Beli, ¿cómo estás? Hola, Pato. Te saludo con mucho gusto, bien emocionado con el tema. Sabemos que nuestra gente ahí en el televisor y en el radio también, y bueno, Lick, seguimos con este tema interesante. Seguimos con este tema y vamos muy bien, Belinda, nos estás llevando muy padre en este tema y estás hablando de la importancia de los roles. Si no estamos llevando bien el rol, ¿qué podemos hacer? Nos estás hablando de la red de apoyo que se puede negociar. Yo llevo a los niños en la mañana, tú te quedas en la tarde. Pero también, ¿qué podemos hacer con esas situaciones? Hablabas de tocamientos y situaciones que de repente luego pasa y luego las mamás se sienten culpables, pero tienen que trabajar y tienen que dejarlos. ¿Qué se pudiera hacer en esta situación? Yo creo que algo que yo he venido haciendo por consejo de los libros que leo, por situaciones también que uno ve en terapia, es siempre... por las noches, cuando tengo la oportunidad, sondear
comunicarme con mi hijo. Excelente. Y yo, uno conoce a su hijo, no nada más porque confíes en tu amiga o no nada más porque confíes en tu vecina, que es tu red de apoyo, no tienes que sondear a tu niño. Oye, hijo, ¿cómo te va con tal persona? ¿Te sientes bien? ¿Hay otras personas ahí? Platícame qué haces, platícame a qué juegas. Hijo, yo cuando a veces estaba también, porque yo también fui a la guardería o mi mamá también me dejaba encargada, de repente llegaban personas que no eran de la casa. Tienes que tener mucho cuidado, esas personas no las conocemos. Y cualquier persona que quiera jugar contigo, tienes que tú estar atento o estar atenta a qué tipos de juegos son permitidos y qué tipos de juegos no. Yo platico con mis hijos de 5 y 6 años sobre qué juegos son viables y qué juegos no son viables. Juegos donde me quito la ropa no son viables. Les digo, juegos donde alguien quiere bajar mi ropa o juegos donde yo quiero explorarme enfrente de las demás personas. Porque, o sea, son niños y se exploran. Tenemos que tener mucha conciencia sexual de que los niños no lo hacen por un afán morboso o por un afán de, ay, déjame aquí, les muestro a todos, o sea, tal o cual cosa sexual. No, pues no. Ellos todavía no tienen esa necesidad, pero sí tienen necesidad de autoexploración. Y cuando hay niñas y niños, ya de una edad un poquito más avanzada, los niños ya se dan cuenta que son diferentes y entonces quieren observar. Sí, sí. Así es como que, a ver, ¿qué tienes tú ahí? Uh-huh. Eso es muy común, ¿eh? Y podemos interpretarlo. He tenido situaciones donde son niños, no sé, de 6 añitos, pero son más o menos de la misma edad, 5, 6 años, 7, 6 años. Entonces las mamás vienen y me buscan y me dicen, es que lo violó el primito a 6 años. A ver, no creo, o sea, que un niño de 6 años tenga esa capacidad. ¿Qué pasó? Bueno, que de un juego mal llevado, las cosas se salieron de control. Uh-huh. Y obviamente sí hubo afectación, pero para ambas partes, tanto para tu niña como para el niño involucrado. Muy linda, qué interesante. Y es algo muy importante que todas debemos de escuchar. Las acciones correctivas que nosotros podemos tener en casa a nivel sexual, primero tenemos que entender cómo sucedieron, qué edades, por ejemplo, no es lo mismo que dos niños de 6 años estén involucrados a que era un adolescente de 17. Claro. Y otro de 5. El de 17 ya tiene un conocimiento previo y un raciocinio y ya va incluso para una edad madurativa mucho más avanzada que un niño de 6. Y claro, si tú te pones a pensar, bueno, ahí sí existe un problema ya legal y muy, muy complejo. Algo muy importante. Viene la mamá y me dice, uh-huh, hubo un abuso. Ah, sí. Y dices, no tiene la capacidad, por lo que estás diciendo, uh-huh, las edades, había más grandes, había... Uh-huh. Qué importante, Belinda, el vocabulario de los papás, uh-huh, o lo que dice, porque entonces a la niña o al niño se le puede quedar eso. Sí. Y no era eso. No, fue un juego sexual mal llevado. Ok. O sea, esa es la diferencia. Hay juegos, o sea, donde a lo mejor, y muchas personas que a lo mejor me están escuchando pueden decir, mi primo y yo, o mi prima, o cuando yo era chiquito, ajá, sí exploré uh-huh, a mi primo, y no por eso quiere decir que ya tengamos un problema grave. No, pero sí debemos de tener cuidado porque esos juegos sí se pueden ir saliendo de control. Ahora, dice algo muy interesante. O sea, todo esto que estamos escuchando es muy importante y a lo mejor la gente que nos está viendo no ha puesto atención, o a lo mejor dice, es que yo el pensar tantas cosas que puedan pasar, me vuelvo hasta como, no sé, mi comportamiento, siento que le exijo demasiado a mi hijo en el cuidado, ¿no? En el protegerse, pero pasa y hay que ser cuidadosos en esto. Yo por lo menos una vez por semana lo hablo, o sea, una vez por semana. ¿Con tus niños de 5? De 5 y 6. 6 años. O sea, yo estoy de, hijo, estos juegos así, ya sanó. Los bañaba juntos, ya no los baño juntos porque se les hace fácil, o sea, de que estaban y son varones los dos. Y entonces ve, ah, no, mira el tuyo. Ah, no, mira que no sé qué. Y empiezan a jugar jugar tipo juego de que deja, hago pipí hasta allá, o sea, la regadera, ¿no? Entonces, no, o sea, no es correcto. Entonces, ya mejor baño a uno y luego baño al otro. Porque, pues, es su cuerpo, es su privacidad. Claro. Y es parte de lo que yo quiero enseñar de que, ¿sabes qué? Nadie debe tocar tu cuerpo. Incluso yo, ya a esta edad,
de mis hijos, les hago la esponja, le digo, ten, talla tus partes íntimas, porque acuérdate que no podemos tocarlas, uh-huh. O que nadie debe tocarlas. Muchas mamás piensan de que no, yo los baño porque mira, más rápido y los tallo súper bien. No. O sea, donde los estás bañando y los estás tallando, por ejemplo, a una niña, que la bañes y que le talles muy rápido, la puedes lastimar, claro. ¿Sí? La puedes lastimar, entonces, o puede ella decir, ay, o sea, me siento así como me lastimaste, entonces dale la esponja, pero vigila que, a ver, otra vez, tállate otra vez ahí. Hazlo bien, o sea, la colita, todo. Se debe, sí. Pero qué importante el consejo, sí, que nos estás dando ahorita, porque normalmente por las prisas o para acabar antes, se bañan juntos, uh-huh, todos los hermanitos, y ándale, va saliendo uno y va saliendo otro, sí. Qué importante lo que nos estás, sí, diciendo. O por ejemplo, los papás con sus hijas, que por ejemplo, Pato, no me dejarás mentir, pues a lo mejor te encargan bañarla, pero tú tienes más fuerza, tú tienes más, sí, claro, tienes otra forma, de hecho, y más de hecho, tosca, llegué más tosquita. Y igual, o sea, te vas a tallar, mi amor, ten, hazlo bien, a ver, yo te ayudo. Y salgo, uh-huh, y le digo a la mamá, ¿no? Le digo, uh-huh, no hay nada como tú lo hagas, no, porque no... Uh-huh. No lo quiera hacer. No, sino sí puedes hacerlo, pero es preferible que tú, claro, tú le des la esponja. Y aparte ya, después de los 3-4 añitos, los niños ya pueden comenzar a hacerlo. Es muy importante que nosotros, todas estas acciones para prevenir precisamente situaciones de un grado mayor, entonces tengamos en cuenta que todas las cosas que nosotros queremos para nuestros hijos, empecemos a hacerlas en casita, ¿sí? No se las encarguemos al vecino, no se las encarguemos a la abuelita, uh-huh, tú habla con tus hijos. Y algo que también he estado hablando también anteriormente es que no los cuestiones, no les hagas entrevistas a tus hijos. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste en el receso? ¿Qué compraste? ¿Cómo trabajaste? ¿Qué hicieron matemáticas? Eso es una entrevista. Estás entrevistando a tu hijo y tu hijo nada más te va a decir sí, no, o te va a decir no, o te va a decir no sé. Qué interesante. Entonces, ¿cuál es la manera? Es platicar. Excelente. Yo cuando estaba en la escuela, compraba papitas y me compraba tacos. ¿Tú qué compraste? Yo también. Ajá, ¿sí? Nosotros no podemos interactuar con un hijo de una forma en la que el niño se sienta entrevistado, uh-huh, porque no te, y los adolescentes peor tantito, o sea, no. Si los niños sí te contestan a veces. Tuve una vez una paciente que me platicaba, me dijo, es que una vez dijo, ya necesito, ella fue a buscarme, me dijo, ¿cómo me comunico mejor con mi hijo? Fue a buscarme para entablar una mejor comunicación con su hijo. Excelente mamá, le mando un abrazo si me está escuchando, porque estaba buscando herramientas que ella no sabía, solamente su estilo de crianza con su mamá anterior, claro, fue tan restrictivo, fue tan tajante, sí, uh-huh, tan rígido, que ella no se salía de esa línea y ella quería buscar otras formas. Pero fue contigo, pero para que la ayudaras, ¿sí? Pero acabas de decir algo, un ejemplo, uh-huh, mientras, ahorita el ejemplo que nos, uh-huh, decías, Belinda, mientras están bañando, toma la esponja, tú, nadie, uh-huh, tiene que tocar, tú, la... Ahí estás dialogando con y él. Y ya le diste una cátedra y le diste una herramienta, una porque confianza. Si tú estás muy ocupada y lo van a estar cuidando otras personas, mediante el baño, que es muy relajante, ya le enseñaste. Sí, exacto, y bueno... Eso es en la hora del baño, pero también fuera de la hora del baño hay historias, hay cuentos, sí, chéquenlos en las redes o búsquenme y les puedo dar una orientación acerca de qué historias o qué situaciones puedes, en qué situaciones sí puedes trabajar, por ejemplo, unas se llaman conductas sexuales preventivas, ¿sí? Entonces, este tipo de conductas sexuales preventivas tenemos que empezar a abordarlas y tenemos que generar conciencia todos los papás de que existe o que debe existir ya una educación sexual temprana, porque ya nuestros niños nos están, sí, rebasando, ya hay que hablarles. Y ya la red social, sí, y ya todo tiene un contexto, las canciones, hablábamos en el programa
que me invitaron. No saben lo que están, no sabemos. No, pero se introyecta en el niño, por ejemplo, todo lo que la canción dice, y si las canciones hablan de sexo, y si las canciones hablan de salir y alocarnos. Ajá. Y es lo que más se les queda. Entonces, exacto. Pues que si tiene buen ritmo. Y aparte repiten que cada rato la estrofa. Entonces, imagínate que de que yo tengo muchas novias y yo tengo chorros de novias y soy bien y me siento súper bien teniendo muchas novias, pues el niño va a querer tener muchas novias. ¿Qué información le estamos dando, verdad? Entonces, al final lo más importante, creo yo que las acciones preventivas, tanto emocionales y sexuales, de educación emocional y de educación sexual, son las que van a ayudar a transmitir al niño seguridad, autoconfianza, autonomía, y eso es lo que nosotros queremos en nuestro hijo. Al final de cuentas, trabajemos o no trabajemos, seamos amas de casas o seamos personas que trabajan mucho, yo quiero que mi hijo tenga la confianza de decirme, yo quiero que mi hijo tenga la seguridad de decir no me toques, yo quiero que mi hijo tenga la fuerza de aceptar sus errores, que es muy importante. Excelente, y vamos a continuar con estas acciones correctivas que nos estás diciendo, porque es demasiada la información y muy, muy buena información que nos estás dando. Volviendo del corte, vamos a volver con más acciones correctivas, pues para ya hacer el cierre del programa, ¿verdad? Así es, comuníquese con nosotros, preguntas, dudas, ya lo sabe, aquí estamos para leer sus mensajes. Vamos al corte comercial, regresamos, esto es Construye tu camino, abrazando la vida. Volvemos. El cristal es un elemento muy agresivo que deteriora principalmente el sistema nervioso, causa un daño tan severo que ha originado que la violencia familiar aumente, suicidios, homicidios, la delincuencia a nivel de robo, secuestros, asaltos, para conseguir dinero, para conseguir la droga. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. No tires basura ni colillas de cigarro. Pueden incendiarse. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Entre todos, podemos cuidar nuestro medio ambiente. Fuerte Coahuila es. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González y Asociados. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Peterete! ¡Usa una cubeta para lavar tu carro! ¡El agua es de todos! ¡Sí es cierto! ¡Hay que cuidar el agua! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera, con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Sasso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad.
Ya regresamos. La verdad, no va a faltar mucho tiempo para seguir con el tema, pero bueno, vamos a ir cerrando ya en este segmento. Seguimos con el tema. Seguimos con el tema y tras los anuncios, ¿verdad? Seguimos platicando aquí con Belinda porque nos tiene demasiada información, demasiados consejos, como todos los que nos has estado llevando en el transcurso del programa, Belinda. Pero para cerrar, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué podemos hacer con aquellos padres que no tienen un comportamiento adecuado o que trabajan todo el día y llegan en la noche y ya llegan cansados y gritan? Y entonces la mamá, ¿cómo le puede hacer para tratar de educar los comportamientos que los hijos adoptan luego del tío, del abuelo, de los amigos y no se siente apoyada? Yo creo que principalmente debemos de aterrizar al niño en que no porque papá o mamá tengan un comportamiento que no es el adecuado, que no es el óptimo, la imitación debe de ejercerse tal cual yo lo observo de mi papá. Supongamos que mi papá grita, pero mi mamá se da cuenta de que esa conducta no es correcta, entonces yo como hijo comienzo a gritar. Yo como mamá tengo que hacer conciencia en esa pequeña mentecilla de porque algo muy importante que, paréntesis, ¿cuándo se puede comenzar a trabajar este tipo de análisis en los niños? 5 o 6 años, 5 si es muy maduro, 6 ya puede el niño aprender a entender un poquito acerca de las conductas. Menos de 5 años es difícil que el niño entienda incluso hasta qué es bueno y qué es malo. ¿Y si el niño de 3 años y 4 está gritando mucho? Eso es inconsciente. Okay. O sea, no está directamente relacionado a una... Aparte, a los 3 años está saliendo y está empezando a trabajar sus procesos de autorregulación. Okay. Entonces, tenemos que entender que precisamente entre los 2 y los 4 años se establecen los primeros procesos de autocontrol y regulación. Ahí es donde tenemos que aprender a poner límites. Un niño que no tiene límites entre los 3 y los 4 años es un niño que va a ser un caos, probablemente. ¿Un ejemplo de un límite? Para las mamás que nos están escuchando. Un límite es tu horario de televisión es de 1 hora. ¿Sí? Yo no quería, pero pues fue parte del regalo de graduación de mi hijo y sus abuelos le regalaron un Nintendo Switch. Pero inmediatamente hablé con su papá, descargamos el control parental. Todos los aparatos electrónicos tienen un control parental, entonces se apaga después de 1 hora 20 minutos. Es todo eso lo que juega el niño al día. ¿Y el niño no te lo puede desprogramar? No, no, jamás. ¿De veras? No. Ay, es que luego son más listos que nosotros en cuestión de, ¿cómo de lo hiciste, los aparatos? Así que vayan y descarguen la app de control parental. Por favor. Oye, ese es muy buen consejo. Sin patrocinador. Ay, sí, perdón. Ok. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos control de los límites. ¿Cuánto tiempo ve un niño el televisor? ¿Cuánto tiempo el niño está en su consola? Así, en la tablet. Así, en la tablet. Sin marcas, ¿verdad? Sin marcas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo mi hijo pasa frente al televisor o frente a sus videojuegos? Es algo que yo controlo, no que él controla. Pero Belinda, es que ya tiene 1 hora y entonces se lo quito y lo avienta y hace el berrinche y se vuelve loco. Ah, bueno, pero eso es consecuencia de que tú no empezaste a poner límites desde que se lo entregaste. ¿Y entonces se puede hacer algo? ¿Cómo quieres que después de 1 año que tú se lo diste toda la tarde y ahora se lo quieres quitar? Ah, bueno, tienes que ir reduciendo. ¿Qué pasa? Okay. ¿Qué pasa con las dietas? ¿Qué pasa con las fobias? Ajá. O sea, todas esas cuestiones son cíclicas o son progresivas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo quiero ponerme a dieta. Yo cuando inicio un proceso, por ejemplo, para ponerme a dieta y dejo el azúcar de trancazo, pues me siento súper mal. Claro. Entonces, lo más recomendable, y por ejemplo, yo hablando con algunos nutriólogos, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Sí me vas a ir quitando el azúcar, pero no me la vas a... No quiero que me la quites de golpe porque me voy a sentir mal. Una vez me dio un golpe que hasta me andaba desmayando. De un bajón, hipoglucemia creo que se llama. Sí. Entonces, ese tipo de cosas a veces nos pasan a los adultos cuando estamos o dejamos de hacer un cierto tipo de alimentación. Entonces, lo mismo sucede con las conductas de los niños.
¿sí? Si tú le quitas todo de trancazo, se va a enojar, se va a tirar al suelo, te va a hacer todo el berrinche, vas a ser la mamá más mala del mundo y el niño se va a comportar de una manera súper grosera contigo. Tienes que ir reduciendo los usos progresivamente. Ok. Para que tenga más paciencia la mamá. Sí, claro. O sea, si ahorita lo pones y si utilizaba la tablet 5 horas, tienes que reducir a 4 horas y media y luego a 4 y luego a 3. Poco a poco. Poco a poco. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a ser más complejo para ti, más complejo para la niña, van a tener problemas y todo ese tipo de crisis y caos que se genera cuando un niño está pues haciendo berrinches, ¿no? Complejo es difícil. Exactamente. Se le va a convertir en lo difícil. Lo que hablábamos ahorita tras cámaras, Belinda, de cuando hay acciones, uh-huh, hay matrimonios que no están, tienen alguna situación, hay peleas, no hay ciertas actitudes que sean correctas, pero pues ellos están viendo la manera de cómo solucionarlo, cómo se le puede decir al niño, es que tu papá grita, tú también gritas. No. Porque el niño luego, papá grita, yo grito. Mamá avienta las cosas, yo las aviento. En terapia yo trabajo algo que se llama la individualidad del ser. Excelente. Que es una proyección individual de cada persona. O sea, tú funcionas de acuerdo a lo que tú eres, no a lo que observas. Wow. Qué bonito. Individualidad. Entonces, del ser. Para cerrar, dinos así bien, para cerrar el programa, lo estamos cerrando con broche de oro. Individualidad del ser. Es cuando trabajas en los procesos internos a nivel personal, no a nivel global o familiar. Muchas de las veces, como terapeuta, tienes que analizar si un papá es muy nocivo y la mamá no, bueno, entonces mejor adapto las conductas del niño a que observe a mamá, no que observe a papá. Excelente. Y si ninguno de los dos funcionan, sí, si ninguna de las conductas, porque ha habido situaciones donde los papás pelean, los papás discuten, siempre están embroncados. Entonces, ¿a qué figura el niño se va a pegar? Pues ni ¿y para qué uno, hacemos? Tenemos que trabajar la individualidad del ser. El niño debe de encontrar un equilibrio en base a lo que el niño define como correcto. Entonces, y el niño okay, debe de trabajar su individualidad y debe de encontrar y debe de entender que hay conductas que los adultos hacen de manera equivocada, aunque sea mamá y aunque sea papá, también se equivocan. Y no porque ellos se equivoquen, yo también tengo que equivocar. Trabajo de los dos, ¿no? Papás e hijos. Individualidad del ser. Muy bien, Belinda. Muy bien. Con eso, Belinda, gracias. Cerramos. Muchas gracias por todos tus consejos. Pueden volver a ver el programa porque estos consejos que estás dando están excelentes. Y vamos a continuar con Belinda. Algo muy importante, recuerden que ahí está mi página para cualquier duda, para cualquier comentario, psicología neurofeedback. Y ahí también en la página vienen los teléfonos para que quien guste puede hacerme preguntas o si tienen alguna otra duda. Excelente. Ya saben que ahí están mis teléfonos y pues ya saben que aquí estoy para aquí lo que guste. Aquí estamos y te volveremos a hablar para que vuelvas a venir. Muchas gracias. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos. Así es. Y pues aquí terminamos el programa, Pato. Así es, señoras y señores, les deseamos lo mejor. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Echarle muchas ganas. Bendiciones para todos. Esto fue Construye tu camino. Abrazando la vida. Hasta mañana. Bye, bye. Bye. Del consumidor TV. Las remesas con